de rodillas ante Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky finalmente ha cedido a la presión. Ya ha anunciado que está considerando participar en una cumbre de paz propuesta por China, donde Rusia estará presente. Al respecto, fue la embajadora de Ucrania en Singapur, Ekaterina Zelenko, quien confirmó en una entrevista que su país podría participar en las conversaciones. Y es que la falta de apoyo significativo de los países asiáticos en este evento y la posterior necesidad de acercarse a China muestran el nivel de desesperación de Kiev. Así la ironía es palpable. El líder ucraniano, quien una vez condenó a Pekín por ser un instrumento de Putin, ahora se ve obligado a extender una rama de olivo a sus supuestos adversarios. ¿Qué opinará Occidente de ello? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Aceptó su derrota. Volodymyr Zelensky, el titiritero de Occidente, finalmente ha cedido. En un giro que muchos predijeron, pero pocos esperaban ver tan pronto, el presidente ucraniano ha anunciado que considera la posibilidad de participar en una cumbre de paz propuesta por China con la inevitable presencia de Rusia. Como era de esperarse, Kiev se encuentra evaluando esta opción. Según las declaraciones de la embajadora ucraniana en Singapur, Ekaterina Zelenko, quien en una entrevista con el South China Morning Post afirmó que Ucrania consideraría participar siempre que las conversaciones se basen en las normas y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sin embargo, es curioso ver cómo después de tanto tiempo pintando a Rusia como el villano absoluto y clamando por ayuda occidental, Zelensky ahora se arrastra hacia una mesa de negociación que incluye a sus supuestos enemigos. Al respecto, Zelenko afirmó lo siguiente: Ucrania no ve ni ha visto nunca a China como su oponente, sino que desea ver a Pekín como su amigo. Claro, porque cuando tus amigos te ignoran en tus momentos más críticos, lo lógico es acercarse a ellos con una sonrisa en el rostro. Además, la decepción del líder ucraniano con China es palpable. Y es que cuando Pekín declinó participar en la cumbre de paz de Ucrania celebrada en Suiza el pasado junio, Zelensky acusó a China de ser un instrumento en manos de Vladimir Putin, el maestro del ajedrez geopolítico. Según Zelensky, China había trabajado duro para impedir que los países asistan a su evento. No obstante, tal vez debería preguntarse por qué una nación con tanta influencia y poder optaría por no asistir a su cumbre tan cuidadosamente orquestada. Recordemos que antes de la cumbre en Suiza, China ya había dejado claro que solo participaría en un evento de este tipo si Ucrania y Rusia estaban involucradas. Sin embargo, en un movimiento que solo puede describirse como un desatino diplomático, Rusia no fue invitada a asistir. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Una cumbre pro-Ucrania con una participación asiática mínima? Pues de los 92 países que enviaron delegados, solo 8 eran de Asia: Tailandia, Timor Oriental, Singapur, India, Indonesia, Japón, Filipinas y Corea del Sur. Y es que la cumbre, según observadores, parecía estar destinada a ser pro-Ucrania y no pro-Rusia. Y tal vez esta fue la razón por la que algunos estados asiáticos asistieron al evento, temiendo perder el tren. Mientras tanto, China se asoció con Brasil para proponer un proceso de paz alternativo que incluía la participación de Rusia y Ucrania, una propuesta que ciertamente lleva un tono más equilibrado. Pero no nos engañemos. Esta apertura de Zelensky a la propuesta china no es más que una admisión velada de su fracaso, sobre todo porque ha sido incapaz de consolidar el apoyo incondicional que esperaba de Occidente y ahora se ve forzado a considerar opciones que previamente había descartado con desdén. Por ello, la ironía aquí es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Y es que durante meses Zelensky ha jugado a ser el héroe de la democracia, el defensor de Europa frente a la agresión rusa, con sus discursos plagados de referencias a la resistencia y lucha por la libertad. Sin embargo,
Todas las palabras quedan vacías cuando se contraponen a sus acciones más recientes. Así, a medida de que se desarrollan estos eventos, uno no puede evitar preguntarse sobre la eficacia de la maquinaria militar de Ucrania. Sucede que a pesar del apoyo financiero y militar masivo de la OTAN y otros aliados occidentales, Ucrania ha sido incapaz de revertir el curso de la guerra de manera significativa. Los sistemas de defensa aérea, los misiles antitanque y los drones no han sido suficientes para compensar la superioridad estratégica y táctica de las fuerzas rusas. Y como siempre, los números no mienten. Según informes, las Fuerzas Armadas rusas han logrado mantener una presencia constante y dominante en las áreas clave del conflicto. Con una capacidad logística superior y un arsenal que incluye algunos de los sistemas de armas más avanzados del mundo, Rusia ha demostrado ser un oponente formidable. Los tanques T-90, los sistemas de misiles S-400 y la infantería equipada con tecnología de última generación han hecho estragos en las filas ucranianas. Además, el uso de drones y reconocimiento y ataque ha permitido a Rusia mantener una ventaja táctica significativa en el campo de batalla. Pero en contraste, Ucrania ha dependido en gran medida de equipos de segunda mano y de la ayuda internacional para mantenerse a flote, donde los sistemas de defensa aérea proporcionados por Occidente, como los Patriot estadounidenses, han sido un salvavidas, pero no han sido suficientes para detener la marea. Por otro lado, el ejército ucraniano ha sufrido bajas significativas y se enfrenta a una moral baja entre las tropas. Las promesas de apoyo continuo de Occidente parecen cada vez más vacías, ya que la realidad del campo de batalla no se corresponde con las expectativas de una rápida victoria. Y la situación económica de Ucrania también es desesperada. Y es que es evidente que la guerra ha devastado la infraestructura del país y la economía está al borde del colapso. Las ciudades y pueblos devastados por los combates requieren una reconstrucción masiva, algo que Ucrania no puede permitirse sin una ayuda externa significativa. Sin embargo, la paciencia de los donantes internacionales se está agotando. Las promesas de reconstrucción multimillonaria se enfrentan a la realidad de la corrupción endémica y la ineficacia administrativa en Ucrania. Así, Zelensky, quien alguna vez fue celebrado como un líder carismático y decisivo, ahora se encuentra en una encrucijada, pues su retórica belicosa y su dependencia de la ayuda occidental ha demostrado ser insuficientes para asegurar una victoria. Ahora, al considerar seriamente la propuesta de una cumbre de paz que incluya a Rusia, está reconociendo implícitamente que su estrategia ha fallado, demostrando además que la guerra no se ganará en los salones de Bruselas o Washington, sino en el terreno y en las mesas de negociación. Mientras tanto, Putin ha jugado sus cartas con maestría. Ha mantenido la presión militar sobre Ucrania mientras buscaba abrir canales diplomáticos con actores claves como China y Brasil. Entonces, al aceptar participar en la cumbre propuesta por China, está mostrando disposición a negociar, pero desde una posición de fuerza, siendo esta una maniobra calculada que refuerza su imagen de estadista implacable y astuto. Además de ello, el uso de tácticas híbridas, combinando fuerzas convencionales con operaciones de guerra cibernética y campañas de desinformación, ha sido una parte integral del enfoque de las potencias euroasiáticas. Estos métodos han demostrado ser extremadamente efectivos para desestabilizar a Ucrania y socavar la confianza en su gobierno. Al mismo tiempo, Rusia ha cautivado relaciones estratégicas con otros actores claves en la región, asegurando un apoyo tácito o explícito para sus acciones. Y con esto, la rendición de Zelensky a la propuesta china es un punto de inflexión en el conflicto, pues marca el reconocimiento de la derrota en el campo de batalla y la necesidad de buscar una salida diplomática. Por ello, la historia recordará este momento como el inicio del fin de un conflicto que ha desgarrado a Ucrania y redefinido las dinámicas de poder en la región. Ahora bien, ¿será esta la estocada final al sueño occidental de una Ucrania libre de la influencia rusa?
o simplemente la confirmación de la ineludible realidad de un mundo multipolar donde Rusia juega un papel central? Pues por el momento queda claro que Zelensky y su administración parecen cada vez más aislados y desorientados, atrapados en una espiral de decisiones erráticas y promesas incumplidas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.